Regina, aquí en unos instantes el presidente Zapopan va a dar el grito de independencia, aquí en la Unidad Basílica. Sí, ¿y sabes quién nos acompañó? ¿Quién, Regina? Pues Azul, él va a dar el grito y aparte va a jalar la campana, no se crean. Nada más va a dar el grito para los perros. Va a ser y los perros. A ver, Regina, que dé el grito. No, pero que se pare aquí. Ahorita que la dé. Bueno, Azul va a jalar la campana. Pues Azul, él va a dar el grito, no se crean. Pero vino bien elegante. Sí, es que él va a entrevistar al presidente. No, pero si quieren ver la entrevista al presidente de Zapopan, ¡comenzamos! Mexicano. ¿Cómo están? Primero que nada, bienvenidos aquí a Zapopan y más en este día tan especial de la ceremonia del grito de independencia. Se siente muy bonito ser mexicano. Yo estoy muy orgulloso de mi país, estoy muy orgulloso de toda mi ascendencia y descendencia como mexicano y la verdad es que se siente muy bonito. ¿Y me puede platicar por qué Zapopan es la ciudad de los niños? Mira, alrededor del 38% de nuestra población tiene menos de 16 años en Zapopan. Es decir, tenemos ahí un potencial de crecimiento muy importante y entonces decidimos en Zapopan desde hace aproximadamente 4 años bautizarla como la ciudad de los niños y las niñas, pero sobre todas las cosas hacer una política pública para beneficiar y ayudar a los niños. Por ejemplo, en materia de educación, de espacio público, de parques, de unidades deportivas, de escuelas, de centros culturales, es decir, muchas actividades para que los niños puedan crecer en un mejor ambiente. ¿Usted de chiquito se imaginó ser presidente de Zapopan? La verdad es que siempre me encantó la política y tenía muchas ganas de participar en ella. Mi abuelo fue presidente municipal de Tepatitlán y entonces, pues sí, siempre soñé también con ser presidente municipal y más del municipio tan bonito como es Zapopan. Si usted llegara a ser presidente de México, ¿qué es lo que haría por los niños? Lo primero que haría es convencerlos a todos de que en México necesitamos tener una cultura de paz. Todos necesitamos vivir en un mejor ambiente. A los niños lo que les daría es muchísima educación y también, por supuesto, muchos espacios públicos donde puedan convivir de una manera segura. Pues muchísimas gracias por la entrevista. Encantado y de verdad es un gusto haberlo recibido aquí en Zapopan, ciudad de las niñas y los niños, y espero que regresen muy pronto porque fue un honor tenerlos por acá. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Mexicanas y mexicanos, zapopanes y zapopanas. Bueno, eso es lo que voy a decir dentro de unos años cuando yo dé el grito. Yo también voy a dar el grito. ¡Órale, Azul! ¡Órale, que dé el grito! ¡Órale, órale! Virginia, ¿te acuerdas que aquí en 2014 le dieron la presea de mérito cívico a nuestro papá? Sí, yo estaba muy chiquita y lo acompañé. Pero también, ¿sabías algo curioso? ¿Qué, Regina? Aquí Azul da clases de natación gratis en la fuente.
Regina, ¿quieres que te platique qué es la romería? A ver, sí, platícame. Es la llevada de la Virgen de Guadalajara por todas las iglesias de Zapopan. ¿Todas? Sí, Regina, y de hecho, aquí está, en esta iglesia. ¿Y también en esa de allá la pasan? También. Es como un paseo. Es como un paseo que le dan por aquí, por todo Zapopan, y la llevan. Y la pasan. Este suceso se repite cada año el 12 de octubre. Cada año desde 1753. ¡Guau! ¿Tantos años y aquí paseándola? Y es un patrimonio de la humanidad, Regina, fíjate nomás. Imagínate lo grande y lo bonito que ha de ser que paseen a la Virgen por todo aquí. Pues claro, es un patrimonio, yo digo. Pues claro. Amigos, hoy les voy a decir qué significa ser mexicano. Es de la cultura, la vestimenta, las tradiciones, de comer muchos tacos, enchiladas y pozole, de tamales, de tomar tequila o cerveza, de cantar el mariachi y decir ¡Viva México! ¡Viva México!